mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fue una escena de aquelarre, de paganismo ancestral, o de película de Hollywood cuando quiere asustar. Pero fue una escena real, ocurrida ahora y en un país culturalmente muy adelantado, puesto que todo ocurrió en un poblado del departamento de Boyacá, en Colombia. Los hermanos Casimiro y Luis Felipe Casas, dos sencillos y crédulos campesinos, influidos por las prédicas de un astuto sujeto, decidieron matar a sus respectivas esposas, momificarlas y esperar luego su resurrección. Mientras tanto, ese sujeto le sacó todo el dinero. Las esposas nunca resucitaron, por supuesto. Los bienes y el dinero que los ingenuos hermanos dieron al individuo también nunca regresaron. Y la policía debió encerrar a los dos hombres acusados de homicidio. Amigo, grande es en muchas partes la ignorancia de la gente. Sobre todo es grande la ignorancia sobre las grandes verdades del cristianismo. Por eso es que ocurren continuamente casos como este, de fanatismo, credulidad, temor infundado e insensibilidad. Cuando el cristianismo hizo su aparición en el mundo, fue la esperanza de millones de hombres y de mujeres, porque el Evangelio de Cristo traía la liberación de la superstición, el paganismo, los temores y la ignorancia. Los primeros predicadores del Evangelio hablaron del amor de Dios para toda la humanidad, del sacrificio perfecto de Cristo que traía salvación gratuita, de la reconciliación del hombre con Dios mediante Jesucristo y de la bendita esperanza de la resurrección y la vida eterna. Ni el judaísmo, ni la filosofía griega, ni las religiones orientales, ni el pragmatismo romano, ni los innumerables cultos de Creta, Fenicia, Egipto, Babilonia o India pudieron nunca ofrecer al hombre una doctrina tan clara, tan racional, tan hermosa y tan hermanante de todos los hombres. Pero el diablo fue más astuto que los incautos cristianos, y poco a poco fue tergiversando las enseñanzas puras de Jesucristo y los apóstoles para sumir de nuevo en las tinieblas del error a todos los cristianos. Y yo pregunto, mi amigo, ¿cómo recuperar la pureza del Evangelio y la fe potente y limpia y verdadera de los primitivos cristianos? Por medio de un retorno a la Biblia y una entrega completa y en mente y voluntad y corazón al Señor Jesucristo. El 1 de julio del 2005, la Asociación Hermano Pablo celebró 50 años de presencia continua en los medios de comunicación. Para obtener este mensaje por escrito, búsquenlo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. También puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer e imprimir todos los mensajes desde marzo del 2004 hasta hoy, o escucharlos como si fuera por la radio, o verlos como si fuera por televisión las 24 horas del día.